Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es el cuarto reportaje acompañando al ejército mexicano en Tamaulipas. Iniciamos. La delincuencia organizada mantiene en peligro la vida de las personas que residen cerca de los ductos de Petróleos Mexicanos en Tamaulipas por el robo de la gasolina que comete con frecuencia y cierre de edición llegó hasta donde el ejército mexicano encontró uno de los vehículos abandonados por los delincuentes. ¿Qué tenemos aquí, mayor? Bien, aquí tenemos un vehículo tractocamión con cisterna, al parecer con combustible recién extraído. Este es uno de los ejemplos de cómo transportan el hidrocarburo y el peligro al que ponen a la comunidad. Tenemos aquí un derrame de combustible que obviamente está contaminando el... Y pues obviamente el riesgo latente de que en cualquier momento se pueda iniciar una... Explosiones como esta se repiten constantemente en México porque los narcos se roban la gasolina por donde pueden surtir los vehículos con los que se cometen los crímenes y para tener capital lo venden a los que saben que es robado, pero lo compran para ahorrarse unos cuantos dólares. No únicamente es el daño que le estamos haciendo al país con el robo de la propiedad federal, sino también el riesgo en que ponemos a la población civil. La extracción de la gasolina ilegalmente por parte de los maleantes es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y ocasionar una tragedia en la que morirían muchas personas inocentes. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV en el canal 23.2 Aire y 811 Cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. Y en el clima ya le faltan pocos días y se va la canícula, afortunadamente. Creo que usted, como yo, estamos de acuerdo en que no queremos que regrese. Temperatura cálida todavía. Las máximas andarán bastante fuertes. Por favor, recuerde proteger a niños y a las personas de la tercera edad. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.